Míralo, por favor. Real. Ok, mis queridos amigos, seguimos en la presentación de todas las candidatas al Reina Hispanoamericana. Mucha gente dice que las modelos solo viven de lechuga, o sea que solo viven comiendo ensalada, por eso tienen su cuerpo perfecto. Ahora vamos a probar si es que las modelos aceptan comer una que otra papa frita para demostrarle a ustedes que ellas no solo viven de ensalada, así que chequen esta nota nada más. ¿Cuál es su nombre? Bueno, me llamo Victoria Requena y tengo 19 años. Bien, lindo. Yo quiero desafiarla a que pueda comer una papa frita. A ver. Por supuesto que sí. Para que vean ustedes que las modelos no solo viven de ensalada. Riquísima. Riquísima. También viven de... O sea, come normal usted. Como totalmente de todo. Okay. Un mordiscón más a la papita. Y quiero desafiarla a que coma una papa frita. Por supuesto. Por una no pasa nada. A ver, por una no pasa nada, dice. Qué lindo, ¿ah? ¿Eh? ¿Cómo quisiera hacer papa frita? ¿Y por dos pasa algo o no? Por dos puede pasar algo. A ver, pero vamos todavía, porque van a tener... Y escoge la más chica. Vamos, está muy linda. Bienvenida a mi país. Muchísimas gracias. Uy, no. No. Mire, mire, mire. También. Ustedes no. Bueno, espérate. Dice una regla. Usted lo puede oler, pero no sabe, ¿cierto? Ya lo me la volví... No sé por qué el destino nos está uniendo. Me la volví a topar. Quiero demostrarle con esto a toda la gente habladora que dice que ustedes, las modelos y las mises, solo viven de lechuga y de ensalada. ¿De lechuga y ensalada? Bueno, la ensalada no tiene lechuga, pues. Tiene, acá tiene. Lechuga y ensalada. Sí. Entonces. Y también espinaca. Esa, y jamón. ¿Me va a dejar hablar o no? Al final usted va a hacer la entrevista hoy. Pero quiero demostrarle a la gente y hacerle un desafío a usted que pueda degustar una papa frita para que así esa gente habladora se chupe esa mandarina. Unita, vamos todavía. Ah, unita, papa frita, ¿eh? Mucho carbohidrato. Vamos todavía. Sin botar, la tiene que comer. Qué rica. ¿Cómo quisiera hacer papa frita? Sí, vamos todavía. ¿Otra vez? ¿Otra? Si quiere otra, vamos todavía. Qué rica. Y se lo va a acabar el plato. Está muy linda, ¿eh? A ver si en la tercera nota nos volvemos a encontrar. Tienes malo. Ahora quiero desafiarla a que coma una papa frita. Bueno, yo me como mi papa frita también, porque hay que romper la monotonía. Entonces la vida solamente es una y hay que sacar tiempo para todo. A ver, entonces, vamos, va a comer la papa frita. Pero me la como. Pequeñita, pero se la come, vamos todavía. ¿Qué tal está? Fría, pero rica. No me creme, que está fría. Una más, vamos todavía. Pero me la vas a hacer comer toda. No, solamente una más, vamos. Qué linda, hermosa. Bienvenida a Santa Cruz, bienvenida a Bolivia. Gracias. Yo te desafío que te comas una papa frita. Ay, una papa que... Sí, vamos todavía, mira vos. La más chiquitita. Coma la más grande, no hay lío. Ella coge la más chiquitita, porque obviamente tiene que cuidarse. Definitivamente, tú sabes este mundo. ¿Un kilo más? A ver, coma todo, coma todo. Era muy chica, sáquese una más grandecita. No, hasta ahí nomás, muchas gracias. Hasta ahí nomás, no quiere más. Ok, bueno, lo respeto. Vengo a hacerle un desafío el día de hoy. A ver, ¿cuál es? Que se pueda comer una papa frita. Ay, me come las que quieras, me encantan. Se come la que quiere, mira. Vamos, escoja su papa frita y con esto le decimos a la gente que ustedes no solo comen ensalada, sino también se dan su gustito con la papa frita, ¿cierto? Sí, esta papa frita está muy buena, pero ¿sabes qué probé hoy? Probé un postre exquisito. ¿Cómo se llamaba? De verdad que no lo sé, pero era de limón. Ah, musculito a limón, debe ser. Me lo quiero llevar a mi casa. Musculito a limón. ¿Se lo lleva musculito usted? Sí.